Hello, my name is Hayes Woley. I'm a junior at Westminster, and I just wanted to give a special thanks to Galeo for the opportunity to participate in such a special contest. So without further ado, here is my essay. Cesar Chavez, luchando hasta la muerte. Cesar Chavez era conocido por sus esfuerzos para obtener mejor condiciones de trabajo para miles de trabajadores agrícolas que trabajan por bajos salarios mientras en condiciones severas por las protestas no violentas como marchas, huelgas y boicots que condujeron a un cambio social importante. Chávez merece una fiesta nacional porque él nunca paró de luchar por la igualdad de derechos y sacrificó su propia vida para ayudar millones de otras vidas. Los trabajadores agrícolas que querían respeto, salarios más altos y mejor condiciones de trabajo pusieron toda su esperanza en César Chávez, quien con fe, disciplina y gran fuerza condujo una vida valiente. Primero que nada, gastó sus ahorros de vida de 1.200 dólares para empezar la Asociación Nacional de campesinos. Es importante anotar que en este momento Chávez era tan pobre que tenía que pedir para comida a los trabajos agrícolas que estaban ayudando. Chávez entonces condujo múltiples huelgas de hambre, 25 días, 24 días y 36 días. Cuando dijo sus palabras famosas en el esfuerzo de firmar un contrato para los trabajadores agrícolas. Sí se puede. El senador Robert F. Kennedy rompió el ayuno de Chávez y dijo: "Chávez es una de las figuras heroicas de nuestra época". Chávez básicamente sacrificó su salud para firmar un contrato con los dueños en California para dejar a usar los pesticidas dañinos. Chávez relaciona con los individuos que él ayuda a un nivel personal. Por ejemplo, cuando deja la escuela por experimento discriminación en su vida. Esto es que llevó a defender los derechos humanos y contra la discriminación contra los trabajadores agrícolas. La conexión personal de Chávez con los trabajadores agrícolas ayuda a extender la realidad de las malas condiciones de trabajo y los salarios bajos. Adultos y niños trabajan por 15 horas cada día en el sol caliente, ganando alrededor $1 por hora. Por ejemplo, algunas personas redoblaron por 2 horas solamente recoger guisantes y ganar 20 centavos para toda su familia. Después de trabajar, ellos regresan a sus casas abarrotados sin electricidad o agua. Con un trato injusto e inhumano de los trabajadores agrícolas, Chávez era maduro y admiró los métodos de Martin Luther King y Mahatma Gandhi que enseñando no violencia. La Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas era creada para el sindicato de trabajadores a trabajar conjuntamente porque Chávez creía que era más eficaz. Similar a sus protestas, Chávez murió pacíficamente mientras era en Arizona, donde él fue a testificar contra los dueños de la finca. Chávez era deja de luchando por los derechos civiles y luchó hasta el día que murió. La conexión personal de Chávez y los trabajadores agrícolas resultó en mejores salarios y condiciones de trabajo. Aproximadamente 50.000 personas asistieron
asistieron su funeral, que demuestra su importancia a los trabajadores agrícolas y cómo merece una fiesta nacional. Gracias.